entraron hace ya por lo menos 3 a 4 minutos, algunas de las que estaron primero. Finalmente abren las compuertas y están en carrera. Hours y Anclet Key luchan la delantera cuando comienzan a doblar la primera curva. Anclet Key, cuerpo y medio al frente. Arcisa afuera al segundo lugar. A tres cuerpos, Doctora Sonia sea el tercero. A uno y medio en el cuarto. Eilat Tan, que despega un cuerpo sobre Never Enough de Oro. Van ahora acercándose al poste de los 1000 metros. Sigue Anclet Key con medio cuerpo ahora sobre Arcis, que la domina en el poste de los 900. Arcis, medio cuerpo al frente y Latán al segundo. A medio Anclet Key queda ahora en el tercero, a dos en el cuarto. Doctora Sonia sea cuatro en el quinto. Never Enough de Oro a dos en el sexto lugar. Adelanta Fashionably Early. Faltando 600 para el final, Hours se despega con tres cuerpos en la delantera para el segundo lugar. Se coloca afuera Never Enough de Oro a uno en el tercero, junto a la valla interior. Adelanta también Fashionably Early, entrando en la recta final. Never Enough de Oro medio cuerpo al frente. Fashionably Early al segundo lugar. Aquí en los 150 metros finales, Never Enough de Oro mantiene medio cuerpo. Fashionably Early ataca adentro, cabeza al frente. Never Enough de Oro ganó por media cabeza. Segundo, Fashionably Early. Casi 10 cuerpos a Warsis en el tercero. Esa fue otra carrera para el tercero en adelante. Finalmente, el último lugar para Princesa D.